Simplifica las expresiones trigonométricas dadas. La primera expresión es seno de arco seno de negativo 3 10. Comenzamos simplificando el arco seno de negativo 3 10. La función senoidal de arco tiene un dominio, o conjunto de entradas, de todos los valores posibles de la función senoidal, que están en el intervalo cerrado de 1 negativo a 1 positivo, y la salida, o rango, será un ángulo. En el intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2. Entonces, el seno del arco de 310 negativo es igual a un ángulo que se llama ángulo I. Tal que el seno de I. es igual a negativo 310. Debido a que el valor de la función seno es negativo, y el ángulo I debe estar en este intervalo, también sabemos que el ángulo I debe estar en el cuadrante 4, pero como el arco seno de 310 negativo es igual al ángulo I. Podemos escribir la expresión como seno i y, y sabemos que seno es igual a 310 negativo y, por lo tanto, la expresión completa se simplifica a 310 negativo. Nuevamente, esto se debe a que el arco seno de negativo 310 es igual a algún ángulo y donde el seno de y es igual a 310 negativo, y la otra función de seno es pedir el valor de la función seno del ángulo i, que nuevamente sabemos que es negativo 310. La siguiente expresión es el coseno del arco coseno de 1.5. El arco coseno tiene un dominio, un conjunto de entradas de todos los posibles valores de la función coseno, que solo son intervalos cerrados de 1 negativo a 1 positivo. Y observe aquí, tenemos un arco coseno de 1.5, y dado que no hay ángulo que tenga un valor de función de coseno de 1.5, el coseno de arco de 1.5 no existe, y por lo tanto la expresión no se puede simplificar, y hacemos ne para no existe. La última expresión es tangente de arco tangente de 5.4. La función de arco tangente tiene un dominio, un conjunto de entradas de todos los valores posibles de la función tangente, que son todos números reales, y la salida o rango será un ángulo en el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2. Entonces 5.4 está en el dominio de la función de arco tangente, y por lo tanto el arco tangente 5.4 es igual a algún ángulo y. Tal que la tangente de y es igual a 5.4. Si reemplazamos el arco tangente de 5.4 con el ángulo I, podemos escribir la expresión como tangente y, y sabemos que la tangente y es igual a 5.4 porque se nos dio un arco tangente de 5.4. Entonces la expresión se simplifica a 5.4. Espero que hayas encontrado esto útil.